Amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video. Y en este video, pues como les prometí hace tres días, bueno, no sé cuándo se sube este video, pero bueno, como les había prometido, iba a abrir una nueva sección que se iba a llamar ¿Qué opino de? Y bueno, amigos de YouTube, pues aquí voy a ver sus comentarios. Y bueno, hashtag FNAF High School me pregunta que qué opino de Final Freddy's High School. Y pues no me gusta, pero tampoco no me gusta. Bueno, tampoco, como que no me llama la atención y no me interesa ver esa serie, aunque ya vi unos capítulos, pero pues no es mala ni tampoco es la serie así de wow, pero bueno. Lorenzo Merola me pregunta que qué opino de Pokémon Go, y antes pensaba que era una aplicación tonta, que por qué ponía a la gente a hacer eso, pero la instalé y cambié de opinión. Y bueno, a ver. Mauricio Armas Pérez me dice que qué opino de Final Fantasy VII Location, y opino que está bien, por un lado, porque va a ser nuevos animatrónicos y nueva historia. Y además también me gustó que ya Score no le aumentara la historia original, porque ya no tiene nada más que aumentarle. Y bueno, pues a ver, esperen. Jaisa Botija Calzado me pregunta que qué opino de Foxy de Friends of Freddy's, que es mi favorito en los animatrónicos. Bueno, de Foxy no opino que es un buen animatrónico, pero Foxy no es mi animatrónico favorito. Es más, nunca dije que era mi favorito. Siempre había dicho que era Bonnie y ahora es Baby, pero bueno. C204 me pregunta que qué opino de Harley Quinn, y pues nada, porque casi no me gustan esas películas y muy rara la vez que llego a ver Marvel o DC Comics, pero pues está bien, como los demás personajes. Y Andrés Gamer me pregunta que qué opina Steven Universe, y pues sí, es una buena serie. Y Giovanni Cáceres Valencia me pregunta que qué opina de la tecnología, y pues un lado está bien porque ha avanzado mucho y nos ha ayudado al ser humano, pero también nos ha afectado, algo así como bien y mal, porque todo tiene su lado bueno y su lado malo. Y a ver, Oscar Disfruta me pregunta que qué opina de Gravity Falls, y opino que fue una buena serie, pero dejó muchas dudas y casi no respondió nada, a diferencia con otras series. Y pues yo quisiera que abrieran, que siguiera la serie y aclararan las dudas que nunca aclararon. XXSantiGamerPro1000XXElGamer me dice que qué opino de que no va a estar Ronnie en Final Fantasy VII Location, y pues opino que, bueno, que está mal, porque si va a estar Funtime Freddy, Funtime Foxy y Funtime Chica, pues Chica casi no es muy importante. Bueno, es importante, pero casi no le gustó a la mayoría del público. Y que no vayan a poner a Bonnie, es que, bueno, entiendo que pongan a Freddy porque fue uno de los originales, pero Bonnie es como su compañero, y que pongan a Foxy es algo raro. Y bueno, ¿qué opino de que no va a estar? Es malo. Y Ulises de León me pregunta que qué opino de Happy Tree Friends, y sin palabras. Bonnie Gamer me pregunta qué opino de la historia de Jeff the Killer, y la verdad no opino nada porque no es la historia verdadera, porque el creador no ha confirmado si es verdad que Jeff the Killer está loco o es un fantasma o está vivo o no sé. Así que no puedo opinar nada porque todas las historias son inventadas. Pero si tuviera que opinar algo, sería que pues está bien porque los creepypastas ya no veo muchos como antes. Ulises de León me pregunta que qué opino de Hora de Aventura y el anime. Bueno, pues de Hora de Aventura opino que antes era una buena serie, y mi mochila era de Hora de Aventura, mis plumas, estuchera, lonchera, toppers, juguetes,
poste. Todo tenía de Hora de Aventuras, pero mientras avanzaba más la serie, ya no tenía tanta como risa que me provocaba, y se enfocó más en la historia de Finn, y se cambió toda la serie. Desde creo que la tercera o cuarta temporada ya no empezó a ser la misma serie con la que yo conocí. Así que bueno, antes era buena serie y ahora pues no me llama la atención. Ah, y del anime. Y del anime pues opino que está bien. Bueno, anime, de la serie de anime yo no veo mucho. Así como Goku y Pokémon. Bueno, Pokémon sí lo veo algo, pero no lo veo mucho. Conozco Pokémon muchos, pero como que los Pokémon más antiguos, porque los más recientes que han sacado no me llaman mucho la atención. Y bueno, pues todos esos animes como que no me gustan, porque yo cuando nací ya no estaba tanto de moda el anime y ya casi nadie hablaba de esto y por eso no me interesa tanto el anime. Y bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Ya no hay más que quiera que opine. Y bueno, amigos de YouTube, no olviden darle like, suscribirse, por si no están suscritos. Y comentar si quieren que opine algo más de más cosas para que haga un siguiente video. Y bueno, amigos de YouTube, hasta la próxima.